La primera palabra que me viene a la mente es emoción. Que quizá al principio, por no estar bien integrados, no cundió, pero fue creciendo eso a lo largo de todo el proceso. Estábamos cantando y la gente mayor salió cantando con nosotros. Eso no se puede tampoco describir con palabras. Parece una cosa muy de adentro, y creo que fue de adentro también para ellos. Así que quizá lo que sí se puede decir, que además de esa emoción, llegó a haber como momentos de comunión realmente. Es un idioma, por lo menos para mí, creo que para muchos de nosotros, que está lejos, digamos, ¿no? Nosotros con el coro hacemos cosas en alemán, hacemos cosas en francés, hacemos cosas hasta en latín, pero aparece este idioma tan lleno de consonantes y que realmente es difícil, es como un desafío. Дух сомнения, дух уныния, пусть не веет над тобой. Дух сомнения, день неблагословенный, и hablar de tener esa oportunidad como un don, digamos, de Dios, de decir, mira, nosotros pudimos dejar algo vigente ahí en la música y en esto para la posteridad, algo que se estaba capaz que apagando, digamos, o que se estaba decayendo. Bueno, acá queda, diríamos, una pequeña foto, por lo menos, de todo, que deberíamos poder, sería bárbaro, ¿no? Que se pudiera transmitir en eso, en esto, todos los sentimientos esos, de ilusiones, de esperanzas que tuvo esa gente y, por supuesto, de trayectoria de vida que ha tenido San Javier en todos estos años, ¿no?